Hola, patrón artistas. En el tutorial de hoy vamos a aprender cómo diseñar una prenda de crochet desde cero. Vamos a aprender a calcular cuántos puntos tendremos que montar, cuántas vueltas tenemos que hacer, cómo hacer los aumentos y disminuciones para hacer cambios de forma. Lo vamos a aprender todo. Y lo vamos a hacer a partir de este bolsillo, que es una prenda muy, muy sencilla, pero que tiene todas las características de una prenda más compleja. Y comprobaremos también lo sencillo que es personalizar cualquier prenda. Con nuestras agujas y ganchos. Vamos a hacerlo en dos partes. En esta primera parte vamos a aprender el diseño puro y duro, y en la segunda parte empezaremos a tejer ese diseño y a hacer las modificaciones pertinentes. Mi nombre es Mariluz, esto es patronarte de mi canal de YouTube sobre tejido y nos ponemos manos a la obra. Bueno, pues vamos a empezar con ese diseño de ese bolsillo y la ejecución. Es una prenda muy sencilla, pero lo que vamos a hacer se aplica a otras prendas más complicadas. Y si me decís en los comentarios que queréis que la próxima prenda más grande que haga haga también este tutorial de diseño previo, me lo decís. Bueno, en este caso lo que tengo es un bolsillo, que es una prenda sencilla. Aunque el proceso sería igual aunque tuviera un jersey. Lo primero que hago es hacerme un dibujo, ¿vale? En este caso lo que hice fue coger el metro. ¿vale? Y decidir más o menos de dónde a dónde quería que llegase eh, y las medidas más o menos que quería que tuviera. Y llega a la conclusión de que quería unos 27 centímetros por aquí, ¿vale? Arriba quería más o menos unos 18 en contraste, y luego pues la unión, y que quería más o menos unos 4 centímetros de fondo ahí. Bueno, pues lo decidí. ¿Cómo lo decidí? Bueno, me cogí varios sudaderas eh, que tenía y, y me di un poquito los bolsillos que tenía para ver un poco muestras eh, anteriores, no me encajaba exactamente ninguno y lo que hice fue más o menos coger la forma y, y aplicarla aquí y directamente con el metro decidir la forma. Una vez que decidí la forma lo que me hice fue un dibujito. Aquí tengo el dibujito previo que me hice y lo que hice fue hacerme otro dibujito cortándolo porque en este caso al ser la prenda eh, pequeña me iba a ayudar a ver si me parecía suficiente. De largo me parece suficiente y de aquí también me parece suficiente porque no lo quiero que sea muy largo. O sea que con eso es suficiente. Lo voy a hacer así y luego si veo que eh, cuando haya terminado eh, la prenda me queda un poco que quiero darle un poquito más de, de medida, lo que haré será hacerle un borde. Pero por ahora así me vale, ¿vale? Para que no quede muy desproporcionado. Bueno, pues con eso ya me cojo mi dibujito y lo que voy a hacer va a ser apuntar todas, todas, todas las medidas. Bueno, pues empezamos con todos los datos que necesito en el dibujo para poder luego hacer cálculos con la muestra. Vale, vamos a empezar poniendo que aquí tenía 27 centímetros. No sé si se verá lo que he marcado, ¿no? Vale, esta medida de aquí eran 4 centímetros, ¿vale? En el otro lado lo mismo y esta de aquí arriba eran 18 centímetros. Yo todo esto suelo hacerlo con el ordenador, ¿vale? O con la tablet. Tengo un programa de diseño, pero como sé que la mayoría no vais a tener, pues bueno, lo hacemos así. Luego aquí lo que me hago es marcarme. Aquí. Con otro color esta línea de aquí. Así, me la voy a marcar con rayitas. Más o menos así, y esta tiene la misma medida que esa otra, 27 centímetros. Luego me voy a marcar aquí esta que va a ir de aquí hasta la rayita que tenemos aquí dentro, ¿vale? Y ahí tengo 11 centímetros, ¿vale? Y otra que me interesa mucho es la largura total, con lo que voy a sacar por aquí. Un cuadradito, o sea, una rayita, y por aquí vamos a sacar un poco de rayitas más. Vale, para qué, para ahora me subo desde aquí hasta aquí ¿Vale? y me voy haciendo todo el dibujito. Ya veis lo que hay detrás del diseño. Y ahí tenemos un total de tenemos 11 más 4, 15 centímetros. ¿Vale? Y ahí tenemos ya el diseño completo con todas las medidas. ¿Qué me interesa ahora? Me interesa sacar un poquito el área que voy a tener. ¿Para qué quiero saber el área de la prenda? Para calcular la lana que voy a necesitar. Es importante saber la lana que vas a necesitar. ¿Para qué? Pues para ver si te faltan ovillos o no antes de empezar a hacer la prenda, para ir corriendo antes de que se te agoten. O para si lo vas a hacer como yo a partir de restos de lanas, ¿vale? Saber que te llega con las lanas que tienes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el área? Bueno... Tenemos dos opciones aquí, porque yo no me voy a poner a hacer cálculos de áreas complejas ahora mismo aquí, porque no me apetece andar calculando aquí todo esto. Entonces, lo que hago es una de dos. O me hago todo completo, ¿vale? O me divido en partes. Me hago el área de esta parte de aquí y luego la de esta de aquí. Y esto otro, pues lo hago por aproximación. O me hago las dos. ¿Vale? La grande, como si fuera un rectángulo en lugar de tener esta forma, ¿vale? Y me hago la otra y eh, veo más o menos la diferencia que hay entre ellas. Y con esa diferencia que hay entre ellas, calculo más o menos lo que va a llevarme... Esta zonita de aquí, que es muy poco. En este caso, como tengo ya lana y tengo que calcular muy bien si me llega o no, para no llevarme la sorpresa de que cuando llega el momento no me llega la nana, voy a calcular las dos áreas. Si fuera que tengo que comprar lana, pues prefiero hacerla completa, compro la lana, como si fuera a hacerla completa, y así luego me va a dar para hacer las modificaciones que a mí me dé la gana. Veamos cómo se calculan. Bueno, me he traído aquí más bártulos. Tenemos por un lado, si hacemos todo completo, 27 centímetros. Y 15 centímetros, ¿vale? Pues como si tuviéramos un rectángulo de 27 por 15. Y para calcular el área de un rectángulo multiplicamos el largo por el ancho, con lo que 27 por 15 tendremos 405, ¿vale? Ese será el área que tenemos para hacer de tejido. Bueno, y vamos a hacer el otro, porque como hemos dicho, en este caso me interesa hacer los dos. Tenemos por un lado este rectángulo que sería de 18 centímetros por 11 de alto, ¿vale? Entonces, 18 por 11, vamos a ver cuánto es. 18 por 11, 198. ¿Vale? Y por otro lado, tenemos el otro rectángulo que es así como más alargado y más estrecho, en el que tenemos 27 y 4. Entonces, hacemos 27 por 4, 27 por 4, tenemos 108. Entonces, en este caso, tenemos que sumar los dos: 108 más 198, tendremos 306. Ya veis la diferencia del área. Entonces, Vamos a poner, para ese cachito pequeño, vamos a quedarnos entre 306 y 405, vamos a ponernos que unos 350, ¿vale? Ese es nuestro área. Bueno, y ahora ya con esto lo que vamos a hacer es traernos la muestra y calcular si nos llega la lana que tenemos, ¿vale? Vamos a traernos aquí la muestra y vamos a calcular el área de la muestra. Nos ponemos aquí. Muestra. Vamos a medir la muestra. Traemos el metro y decimos que nuestra muestra tiene unas medidas de once y medio, y esta otra medida también tenemos unos once centímetros. Entonces tenemos por un lado 11,5 por 11, vale, aquí tenemos por 11, y así hallamos el área de nuestra muestra 11,5 por 11, y tendremos que 126,50. Bueno, pues tenemos aquí un área de 126,50. Ahora lo que vamos a hacer es calcular cuánta lana hemos necesitado para hacer este área, ¿vale? Este, esta muestra, y con ello. Haremos una regla de tres para calcular si nos llega para esos 350. Lo primero que tenemos que hacer para ello es pesar lo que tenemos aquí, la lana que tenemos aquí. Entonces, lo que cogemos y hacemos, encender aquí una báscula y me peso lo que tengo ahí. Y tengo 12 gramos. Con lo que para hacer 126,50 he necesitado 11 gramos de lana. Vale, vamos a pesar toda la lana que tengo aquí tenemos más lana y tengo este poquito de otro color que nos lo vamos a poner por aparte vale tenemos vamos a contar con 37 gramos vale y si le ponemos esto otro nos vamos a 42 gramos tengo las dos por si acaso la necesitamos si puedo tirar con eso solo lo haremos solo con eso bueno pues ya tengo todos los cálculos hechos ¿Y cómo calculamos si nos llega? Muy sencillo, lo que vamos a hacer es si para 126,50 hemos necesitado 11, para estos 350 vamos a necesitar, ahora lo vemos, ¿cómo resolvemos esto? Multiplicando los 350 por los 11 y dividiendo por los 126,50. Así que nos ponemos 350 por 11, ¿vale? Entre 126,50 tenemos que necesito 30 con 43 gramos. 30 con 43 gramos. ¿Vale? Entonces... Tenía 37, parece que me va a llegar. Veremos a ver luego cuando nos pongamos a tejer que luego las tensiones pueden jugarnos más las pasadas. Pero en principio con los 37 me llegarán. Y si no, pues veremos a ver cómo modificamos el patrón para hacerlo. Aquí la muestra la he hecho con la aguja que pienso utilizar. En mi caso he utilizado, he hecho doble hebra, ¿vale? He utilizado dos colores, he hecho a doble hebra. He utilizado un punto que ya cuando vayamos a hacer la ejecución eh, os lo diré. Pero hay que hacerlo por la misma persona la muestra con la misma aguja. Yo he hecho varias muestras hasta ver la tensión que quería eh, para mi prenda. O sea, he hecho varias... Eh, primero hice una muestra larga en la que fui cambiando de gancho y, y elegí esta es la tensión que me gusta. Y una vez que hice eso, deshice y me hice esta otra muestra para hacer los cálculos. Entonces, voy a hacer ahora todo del mismo modo. Mismo gancho, mismo punto para eh, empezar a hacer todo esto. Pero para ello... Seguimos necesitando la muestra para qué para calcular ahora cuántos puntos vamos a necesitar, vale, y más o menos cuántas vueltas vamos a hacer y cuántos aumentos y disminuciones vamos a tener que hacer, con lo que necesitamos hacer más cálculos. Deciros que esto es lo mismo, ya veis que esto es muy parecido a una sisa, por eso he elegido esta forma, ¿vale? Es para que veáis más o menos cómo podemos calcular todo este tipo de cosas, no solo en una prenda sencilla como esta, sino en una prenda más compleja. Esta es una prenda sencilla, pero que tiene eh, características que tienen algunas prendas completas como esta curva, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo poco a poco. Lo primero que vamos a hallar es cuántas cadenas tenemos que montar, ¿vale? Para ello primero me voy a apuntar en la muestra, me hago aquí y me pongo muestra, muestra. Vamos a hacerla 10 por 10, aunque tiene más 10 y 10 centímetros vale entonces vamos a ver cuántos puntos tengo en 10 centímetros y cuántas vueltas tengo en 10 centímetros nos cogemos de nuevo nuestro metro si no tenéis un metro podéis coger una regla cualquier cosa que mida o sirve o el medidor como os expliqué os expliqué ya cómo hacer un medidor entonces vamos a ver cómo va esto cuántos puntos tengo en 10 centímetros nos cogemos aquí al principio de un punto y nos vamos ahí hasta los 10 centímetros Vale, entonces lo tengo aquí y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos hasta los 10 centímetros. Entonces vamos a poner que esto es lo mismo que 14 puntos. ¿vale? Y ahora vamos a ver cuántas vueltas tenemos en 10 centímetros. Entonces lo ponemos así, nos traemos 10 centímetros. Y vemos que tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 y un poquito. Así que vamos a contar como que tenemos 8 vueltas y media más o menos ahí, ¿vale? Entonces, pues, 8,5 vueltas. Entonces, vamos a calcular más o menos cuándo tenemos que hacer cada cosa, ¿vale? Si tenemos que aquí tenemos 14 puntos en 10 centímetros ¿cuántos tendremos en 27? bueno vamos a montar, a, a empezar a diseñar el patrón entonces vamos a poner cadenas a montar bueno, entonces tenemos que si en 10 centímetros tenemos 14 puntos vale, en 27 centímetros tendremos 27 por 14 entre 10 ¿Vale? Son reglas de tres y si no, siempre es multiplicar centímetros que necesitamos calcular por los puntos y dividirlo entre los centímetros de la muestra. ¿Vale? Siempre es lo mismo. 27 por 14 entre 10. Tenemos 37 con 8. Así que 37 con 8. Con lo que vamos a montar 38. Vamos a redondear, ¿vale? Y vamos a poner 38. Entonces vamos a tener que montar 38 cadenas. ¿vale? ¿Y cuántas vueltas de altura necesitamos? Necesitamos 15 centímetros. Tenemos que 10 centímetros nos caben 8,5 vueltas. Entonces, en 15 centímetros, ¿cuántas vueltas necesitaremos? Pues 15 por 8,5 entre 10. Así que cogemos nuestra cálculo. 15 por 8,5 entre 10. Entonces tenemos 12,75, que son casi 13. ¿Vale? Así que 13 vueltas. Bueno, habíamos dicho 12,75 que convertimos en 13 vueltas. Vale, tenemos esas 13 vueltas y esas 28 cadenas. Las 28 cadenas voy a montar, o sea, 38 cadenas. Las 38 cadenas voy a montar esas 38 cadenas. Las 13 vueltas iré viendo, según vaya viendo cómo se me va gastando la lana. Si las convierto en 13 o si este 0,75 lo bajo y me quedo con 12. Veré a ver hasta dónde llega. Luego, esto es el patrón previo. Luego se empieza a tejer y se pueden tener que hacer modificaciones. Ahora vamos a ver cómo hacemos los aumentos y disminuciones. Vamos a ver cuántas vueltas necesitamos hasta llegar a los aumentos y disminuciones. Vale, Estas son las vueltas totales y ahora vueltas hasta disminuciones. Bueno, disminuciones aumentos porque también podríamos empezar desde aquí, pero en mi caso voy a decidir empezar desde abajo para eso, para ver luego si hago una vuelta más o hago una vuelta menos. Bueno. Vamos a ver, tenemos en este caso que queremos 4 centímetros. Entonces es la misma cuenta que aquí, solo que en 10 centímetros teníamos 8,5 vueltas y en lugar de conseguir 15 centímetros ahora queremos 4 centímetros. Con lo que 10, 10, no, ya me equivocaba. 4 por 8,5 entre 10. Entonces aquí 4 por 8,5 entre 10 tenemos 3,4 centímetros. Vueltas. ¿vale? Nos salen tres vueltas y media. Eh, prefiero que me quede un poco más alto, con lo que vamos a hacer cuatro vueltas. ¿vale? A las cuatro vueltas empiezo con aumentos y disminuciones. Bueno, vamos a calcular las disminuciones que necesitaremos para conseguir esa medida. Bueno, ¿qué tenemos aquí? tenemos que empezamos con 27 centímetros y terminamos con 18 ya tenemos que 27 centímetros vale nos equivalen a 38 cadenas vamos a calcular cuántas necesitamos para 8 puntos al final vale tenemos que si 10 son 14 10 centímetros son 14 lo teníamos aquí 10 centímetros de nuestra muerta son 14 puntos ahora lo que vamos a hacer es 18 serán pues 18 por 14 entre 10. Entonces hacemos 18 por 14 entre 10 y tenemos 25 con 2. ¿Vale? O sea que aquí al final vamos a tener que 25 con 2, que vamos a poner 25. ¿Cuántos puntos de diferencia hay? Pues teníamos que empezábamos con 38 puntos o 38 cadenas y tenemos que acabar con 25, entonces 38 menos 25 lo hacemos con la calcu. Tenemos 13 puntos de disminuciones. ¿Cuánto tenemos para hacer esas 13 disminuciones? Tenemos que hacerla en 11 centímetros. Vale, ¿qué tenemos que ver ahora? ¿Cuántas vueltas nos caben en 11 centímetros? ¿Para qué necesitamos saber cuántas vueltas nos caben en 11 centímetros? Para saber no solo cuántos centímetros tenemos para terminar, sino cuántas vueltas tenemos para hacer esos 13 puntos de disminución. Son 13 puntos que los haremos equitativamente, o sea que quitaremos equitativamente de cada lado. Entonces, vamos a calcular cuántos son 11 centímetros. Teníamos que 10 centímetros son 8,5 vueltas, con lo que 11 centímetros serán... 11 por 8,5 entre 10. Con lo que 11 por 8,5 entre 10. 9,35. Vamos a poner que tenemos 9 vueltas para terminar. Entonces, lo que yo hago ahora es calcular cómo quiero hacer las disminuciones. Lo que sí que veo es una cosa. Que empezamos con disminuciones más pronunciadas aquí y que a partir de aquí se pone como un poquito más recto. Con lo que vamos a hacer en la mayor parte de las disminuciones en la primera parte de la curva. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, estamos diciendo que tenemos 9 vueltas para hacer 13 disminuciones, una o las que sean a cada lado, porque tienen que ir equitativas. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a dividir 13 entre 9 vueltas. ¿Vale? Nos sale a una disminución y media, casi por eh, vuelta, ¿vale? No vamos a hacer una disminución y media eh, por cada vuelta, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar haciendo una disminución de dos aquí al principio, ¿vale? Ahora es cuando entra la parte de diseño, de tú ves que aquí va más corriendo y luego va más despacio. Entonces, lo que voy a hacer va a ser decir que en las últimas, mmm, por ejemplo, voy a ver aquí con la muestra, ¿vale? Vamos a ver, en las últimas una, dos... Y tres vueltas, no vamos a hacer no, tres si sí, en las últimas tres vueltas no vamos a hacer ninguna disminución o sea tres vueltas sin disminución entonces cuántas nos quedan pues 9 menos 3 o sea que nos quedan seis vueltas de disminuciones bueno entonces ¿qué tenemos tenemos seis vueltas para hacer 13 eh, disminuciones con lo que lo que yo me hago es 1 2 3 4 5 y 6 vueltas vamos a poner en la primera vamos a hacer dos disminuciones a cada lado, con lo que nos restamos cuatro disminuciones. Y en el resto vamos a hacer una a cada lado. A ver si nos sale la cuenta. ¿Vale? Tendríamos dos en cada. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tenemos que hacer 13, pero nos salen 14 al dividirlo equitativamente. Aquí tenemos que decidir si hacemos eh, estas disminuciones o no las hacemos. Entonces, esto yo prefiero dejármelo para tomar la decisión según vaya tejiendo, porque puede ser que me quede corta o me falten puntos. Entonces ahí tengo un pequeño margen de juego. Entonces, ahora, según vayamos tejiendo, iremos diseñando el patrón definitivo. Con lo que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un primer borrador del patrón, realmente es lo que tenemos, porque lo que tenemos es que montamos 38 cadenas, ¿vale? Después vamos a seguir... Tejiendo un punto en cada punto durante cuatro vueltas. vale. Eso lo tenemos aquí, que es este cachito de aquí. En total vamos a tener que tener 13 vueltas, pero durante las primeras cuatro vueltas vamos a tejer un punto en cada punto. En la siguiente vuelta, ¿vale? en la quinta, vamos a hacer dos disminuciones a cada lado, a cada orilla. En total cuatro disminuciones: dos aquí y dos aquí. A partir de ahí, durante las siguientes cinco vueltas o cuatro, ya veremos a ver, vamos a hacer una disminución a cada lado y las últimas vueltas que nos quedan vale ya las tejeremos con que son tres vueltas con un punto en cada punto en recto y esta otra es la que nos queda ahí un poquito entonces y como este tutorial ha sido bastante largo lo que voy a hacer es esto se va a quedar como parte 1 y vamos a hacer una parte 2 con eh, cómo ejecutamos y vamos eh, mirando el patrón vamos viendo si nos va encajando o no y de, eh, pues escribiendo el patrón según vamos tejiendo como os decía, esto lo hacemos con cualquier prenda. Si hubiéramos tenido una prenda más compleja con más aumentos y disminuciones, lo que haríamos sería ir fijándonos en cómo es, viendo las diferencias. Esto, por ejemplo, si quieres hacer una prenda muy, muy exacta aquí, porque me da igual, pues te irías haciendo diferentes medidas en las que tienes que ver cuánto más o menos puedes disminuir, ir mirándolo directamente con los puntos, a ver, aquí un punto no cabe, tal cual y lo vas haciendo más eh, en detalle pero en general para casi todas las prendas con estos cálculos así un poco aproximados y luego ir ajustando durante el diseño eh, se puede hacer vale si tuviéramos un jersey completo ya veis sería más o menos parecido esta parte sería más larga vale y Hubierais calculado más vueltas aquí, y si lo hubierais querido hacer una forma en la cintura o una forma en el pecho, darle aquí más amplitud, es lo mismo. Hubierais puesto una zona más amplia, hubierais medido cuánto es esa zona más amplia y cómo hacer aumentos y disminuciones para conseguir esa zona más amplia y luego volver a la misma medida. O sea, podéis hacer mil veces. Este tipo de formas y calcular mil veces todo esto y luego ir escribiendo el patrón según se va diseñando. Y ahora, como digo, nos vamos a poner a tejer en el siguiente tutorial. Eh, espero que os haya gustado lo que os decía antes. Decidme si queréis más eh, tutoriales de este tipo en la descripción, donde dejo los enlaces a los patrones y donde tenéis también la tienda online. Por aquí os voy a dejar el enlace al tutorial cuando ya esté hecho en la segunda parte. Os dejaré aquí el enlace. Ahora, el primer día no vais a tener nada, habrá que esperar al siguiente y ya sin más me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.